Bienvenido, señor Masit. ¿Dónde está mi madre? Está arriba. ¡Madre! Necesitamos hablar. Te escucho, está bien. No, madre. Yo te escucho. ¿Qué es lo que quieres saber? Lo que le dijiste a Neriman. Me parece que ya te enteraste de eso, cariño. Qué bien. Tú le dijiste a Neriman que era tu primer amor. Porque sí lo es. Pero eso ya lo he escuchado. Madre, vamos. No es igual. No voy a discutir esto contigo. Porque solo yo sé lo que siento. Madre, esta vez fuiste demasiado lejos. Entiendo que no quieras a Neriman, pero que trates de separarnos es muy diferente. Es difícil para ti entenderlo, pero créeme, lo hago por tu propio beneficio. ¡No lo hagas, madre! ¡No te metas, por favor! Está bien, sé que nunca te voy a comprender, pero tú tampoco podrás comprenderme, madre. Porque es evidente que nunca en tu vida te has enamorado una vez. Osgur, ¿dónde estás? Está bien. Pelín, hija, ¿con quién estás hablando? Con Yeren. Va camino a Izmir. Veo que estás muy contenta. Hace mucho que no te veía así, mi niña. Creo que es la alegría de Osgur. A mí me parece que es contagiosa. ¿Quién es Osgur, Pelín? Es un amigo que Masit conoció en América. Su madre es francesa. Creo que es bailarina. Su padre es un empresario. Es un hombre muy famoso. Pero a Onur no le agrada. Así que puedo percibir que hay algo extraño acerca de Osgur. Osgur parece un chico honesto. Creo que no le interesan las fortunas familiares y esas cosas, madre. Tal vez sea algo que te parece extraño, madre. Ay, Duigú, no creo que la fortuna sea lo más importante. El problema real es no tenerla. Exactamente. ¡Ah, papá! ¡Bienvenido! Gracias, cariño. Niñas, quiero estar a solas con su padre. La culpable de que esté sucediendo todo esto eres tú, Pelín. Al fin conseguiste alejarlo de su familia. Por ti, papá está en esta situación. No fui yo quien lo hizo. ¿Sabes qué? Acabo de notar algo que nunca había visto en la mirada de mi padre. Dolor. No podemos permitir esto, Pelín. Hay una razón por la que todos estamos devastados. Neriman. En el momento en que ella entró a nuestras vidas, conocimos el dolor.
igual que Masid. Hola. ¿Dónde estabas? Soy un hombre ocupado. Masit, estás locamente enamorado. Diagnóstico correcto. ¿Y cuál es la cura? Arkaoglu, nunca cambiarás. Quieres una solución rápida y precisa. Sí, exacto. Estoy muy cansado de pensar y de evaluar. Masit, no puedes resolverlo con la mente. La respuesta está solo en tu corazón. Tienes que hacer algo al respecto, amigo. Puedes ver a tus hijas en la compañía, Selim. No es necesario que vengas aquí a verlas. Faiza, trato de mantener a mi familia unida. Todo iba bien en nuestra familia. Hasta que esa chica apareció. Ya te lo dejé claro. Nerima no quiere recibir su herencia. Dejemos atrás el tema. Ah, ¿en verdad? ¡Qué gran suerte la nuestra! Faiza, ¿por qué discutimos por algo inexistente? ¿Y qué tal si Nerimán algún día llega a reclamar la herencia de su madre? Entonces, ¿qué vas a hacer? Anda, dímelo y lo olvidaré. Nerimán, no te preocupes. Ay, debes preocuparte. Pelín estaba muy feliz hoy. Felicidades. Hiciste muy feliz a tu enemiga. Masid se dará cuenta enseguida de que cometió un error. No te preocupes. Ora para que Masid no piense en Nerimán. Y que cuando lo haga, se quede congelado. ¿Qué quieres decir con eso? Ya te lo estoy diciendo, querida. Pide, porque la situación que tienes con Masid se quede tal cual está y que no vuelva a ser como antes. Por desgracia, tienes razón. Pero lo que yo quería preguntarle no era por qué hubo otras personas antes de mí. Solo quería saber por qué me dijo que yo era su primer amor. Solo quería saber eso. Escucha, Cenicienta, te diré un secreto. Y no es algo habitual. Querida, el último amor es siempre el primer amor. ¿Eso es todo? Sí. No tienes una idea de cuánto paga la gente por escuchar esto en psicoanálisis. ¿El último amor es siempre el primero entonces? Entonces, no importa con quién estés, porque vives esa relación como si fuera la primera. Así que Masid no te ha mentido en nada. Y para ti, estuvo sin Asi antes que él. Eso es diferente. ¿Es diferente? Pero Masid te dijo algo muy claro, que la historia contigo era diferente a las otras. Escucha, Nerimán, todo el mundo piensa que el último amor es el primero que han tenido en su vida. Ahora no. Acepto que estoy enamorado de Nerimán, pero solo puedo estar con alguien que me ame. Y parece que ella siempre quiere irse. ¿Qué clase de modelo es la que quisieras? Necesito a alguien que me demuestre, que me haga sentir todo su amor. Alguien que esté conmigo, que esté dispuesta a estar a mi lado. Arkaoglu, no quisiera decirlo, pero
Solo espero algo. Que te mejores pronto, amigo. Onur. Hola, amigo. Hola. ¿Suenas preocupado o dónde estás? Bueno, estoy con Osgur. ¿Quieres venir? Ajá. Bueno, ahora tengo otros planes, así que nos vemos pronto. Luego te regreso la llamada. Muy bien. Toma. No quiero. ¿Saika? Muchas gracias. ¿Y ahora qué haremos? Esperaré a que llame. Querida, si en verdad quieres algo, entonces debes tomar la iniciativa. Escucha, lo más fácil que hay en la vida es comer, pero hasta eso requiere de un esfuerzo. En verdad nadie habla como tú lo haces, Aika. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Tranquila, querida. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¿Sin así? ¿Aún no estás dormida? ¿Estás esperando a que todas se duerman para entrar a la casa? ¿Qué puedo hacer? No puedo ver a mi madre. Ya pasará, no exageres. Hermana, nada pasará. Tal vez los buenos días apenas comienzan. Si lo que mi madre hizo es el principio, estoy arruinado. Tranquilo, se ha ablandado. Por fortuna, vino a visitarla la tía Gulter. Ya sabes cómo son ellas dos. Siempre están en conflicto, pero reconfortándose una a la otra. Neriman y Farillé estaban en la puerta. Seguro se lo dijeron. Farillé sí vino, pero Neriman no llegó. ¿Por qué iba a ocuparse de esos problemas? Ya tiene otros asuntos. Tal vez tiene conflictos con Masit. Porque además, por lo que yo vi, estaba alterada. ¿Sinasi no terminó esa aventura con Neriman? Tienes razón. Todas estas aventuras deben terminar. Sinasi, no me digas que aún... Hermanos, ¿qué están haciendo? Evitando a mi madre. Hermana, ¿tienes algunas semillas? ¿Quieres semillas? Sí, tengo. Solo espera un momento. Hermana, ¿tienes antojos? ¿Y tú dónde estabas? Estaba escondiéndome de mi madre. Shh, no la despiertes. Aquí tienes. Pero ve, son demasiadas. Son suficientes. Cómelas. No despierten a la sultana. Imaginen que viniera aquí. Lo hará si le llamamos. Y bajará sin que nos demos cuenta. Necio.
Hunter, Neriman tiene problemas. Se ve muy alterada. Tal vez solamente sea por eso de la edad. Seguro no es nada. ¿Aún sigue viendo a Sinasi? Ellos viven en el mismo vecindario, claro que se ven. Gulter. Esa historia ya se terminó. Buenos días, familia. Buenos días. Buenos días, hija. Buenos días. Saika, iba a darte algo que olvidé, cariño, mi amor. Ven conmigo. Camina. ¿Qué? ¿Qué sucede? Ponte esto. Anda, póntelo. No. Porque hace demasiado frío. Anda, póntelo. Ni siquiera tengo frío. Te puedes enfermar, cariño. Ciérrate el abrigo. Ciérralo. ¿Qué haces? Ciérralo, ciérralo bien. Así está mejor. Ay, mira qué bien luces. Así te ves más elegante, hija. ¿Ah? Me gustaría que te vistieras así. Te va bien esta clase de estilo. Hermano, Saika se va. Buena suerte, hija. Merci, monseñor. Merci. Un día esa niña me va a obligar a darle una lección. No lo puedo creer. Te lo agradezco. Buen provecho, señor. Yo quiero café, por favor, Serivan. Bien, señora. Buenos días. Buenos días. Ya me voy. ¿No desayunas? Comeré en la oficina. Nuestro hijo está trabajando, Insi. Eso no es algo fácil. Y le espera un contrato de $1,000,000. Se lo recompensaré a la compañía. ¿Qué harás? Aún no sé cómo, pero sé que lo haré. Masit, date prisa. De lo contrario, lo que tendrás que apresurar será tu boda. Madre. No quieres hablarme, ¿cierto? Madre, ni siquiera puedes dirigirme la mirada. Al menos córreme, dime que me vaya. Si el día de hoy estás ignorando el trabajo de tu madre, mañana te irás de casa. Madre, prometo que traeré un diploma a casa, pero también necesito ganar dinero. Lo necesitamos. Sinasi Neriman ha logrado confundirte. Madre, prometo que te voy a traer un diploma, pero no interfieras. Sinasi, no quiero en esta casa otro dinero que no sea el que ganes gracias a ese diploma. No quiero en mis manos ese dinero sucio. Gástalo con la persona a quien le escribes esas canciones. Madre, ya. Nos vemos, hijo. Ya vete. Oh. ¿Hola? ¿Sinasi? Ruya, me alegra que me hayas llamado. ¿Podrías venir al estudio de inmediato? Sí, es importante. Nos vemos.
Oye, Neriman. ¿A dónde vas? A ver a Masid, ¿verdad? Incluso tenemos una reservación para la cena. ¿Estás bromeando? Tal vez Dios te hizo decir eso, alabado sea. Farille, estoy enojada. No bromees. No me ha llamado ni ha enviado mensajes y ahora no está disponible. ¿Sabes algo? Siento que hemos arruinado todo esto hablando demasiado. Te diré una cosa. No importa. No es importante. Solo debes escuchar lo que dice tu corazón. ¿De acuerdo? ¿A dónde vas? Al taller. ¿Con Inciar Kauglu, cariño? Sabes que ella te seguirá molestando, ¿cierto? Sí, por eso seguiré yendo. Y seguiré haciéndolo hasta que su hijo decida abandonarme. Muy bien dicho. Nos vemos. Ve y demuéstrale tu sensibilidad artística a esa mujer. ¿Qué quieres decir? No lo sé, pero creo que suena genial. Sensibilidad artística. Señor Semal, ¿quiere que saque las botellas vacías? No importa, tú déjalas. Pero yo puedo sacarlas ahora. No, hijo, ¿a qué viene eso? Sigue trabajando. Hola, buenos días. Bienvenida, señora Gulter. Hijo, limpia todas las ventanas de afuera. Anda, hazlo. Date prisa. Dígame, señora. Cocinaré pescado esta noche. Y vine a comprar un postre Semal. ¿Semal? Chef Semal. Semal, sí. Así está bien. Oiga, ¿y cuándo endulzó este postre? Sí, lo hice esta mañana. La última vez no fue suficiente. Hoy compraré un kilo. Taller de Incis Esguín. Ya tengo la lista de compras. Mañana estarán aquí, señora. Excelente. Adelante. Hola, bienvenido. Gracias. Felicidades. Siempre supe que tenías potencial. ¿Qué sucede? Tus cuatro canciones han sido todo un éxito. Mañana firmarás tres contratos con cantantes famosos. ¿Qué contratos? Quieren incluir tus canciones en sus nuevos discos. Cuidado, Sinasi. Estás empezando. Creo que no me esperaba, ¿cierto? Olvidé que tenías lección el día de hoy. Haremos trabajo abstracto. Expresa algo abstracto con algo tangible. ¿Dibujo lo que sea? Dibuja lo que sea que te dicte tu inspiración. Está bien. Trabaja un poco más rápido, porque debo irme temprano. Estas serán las primeras canciones en los discos de dos famosos cantantes. No sé qué decir. Muchas gracias, señor Nihat. No a mí. Agradecele a Ruya.
Sí, yo te descubrí, pero ella te hizo brillar. Creo que esta chica te conoce muy bien. Me doy cuenta. Entonces vamos a celebrar esta noche. Avísale a tu representante, ¿de acuerdo? Está bien, pues nos vemos esta noche. Nos vemos. Así, Nasi. Aquí tienes. Te felicito. ¿Eso es todo? Lo es. Hola. Bienvenido, Osgur. Estaba preocupado. Dime, ¿cómo pasaste la noche? Ah, igual que ayer. Masid, también tenemos estas. Son las mejores muestras que tenemos. Siento que no le va bien a la nueva colección. Pero tenemos que solicitar el tipo de telas que quieres en el pedido. ¿Qué clase de tela es esta? No lo sé, pero preguntaré enseguida. Shantung de seda, de 150 hilos. Se suele comercializar en rollos de 30 metros. ¿Qué? Amigo, si estás pensando en otros diseños, deberías utilizar esta tela. Oigan, ¿acaso no almuerzan? Yo muero de hambre. ¿Qué almuerzo? ¿Por qué conoces tan bien las telas? Por la fábrica. ¿Qué fábrica? ¿Qué crees que estuve haciendo en mi estancia en la India? Osgur, esto es increíble. Si necesitas telas, la fábrica que tengo en Francia puede suministrarlas para ti. Osgur, firmaremos enseguida el contrato. Imposible, hermano. Hay que ir a comer. ¿Terminaste? Enseguida. La evaluaré después, entonces. Está bien. Si le pusieras un nombre, ¿cuál sería? La soledad está lejos del amor. Doigu, no estoy acostumbrada a verte en la compañía. Será mejor que te acostumbres. El único lugar donde puedo ver a papá es aquí. ¿Burku? Aquí tienes, señor. ¿Chicas? Vaya, lucen muy felices. Tenemos la fábrica que queríamos. ¿Cómo? Les diré en el almuerzo. ¿A dónde iremos? ¿A dónde siempre? Está bien, gran idea. Vamos. Hola, Cenicienta. Saika, me gustaría pedirte un favor. ¿Podrías decirme en dónde está Masid? Claro, solo que creo que está con Pelin Nariman. No me interesa con quién esté, de hecho. ¿Dónde es eso? Está bien. Muchas gracias.
Sihan. Celebraremos esta noche, así que prepárate. Está bien, nos vemos. Masid, ¿cómo no sabías que el papá de Osgur estaba en el sector? Sí, no lo sabía. Porque creí que su papá estaba trabajando en París como joyero. Es cierto. La fábrica es mía. Y la comencé en la India. Antes de firmar el contrato, creo que... Osgur, creo que debemos firmar el contrato. De acuerdo. Podemos firmar ahora si quieres. Si así lo quieres. No es cierto. Un minuto. Masid, pero este contrato me compromete. Así es, amigo. Creo que ha llegado el momento perfecto para que te comprometas. De acuerdo. Pero necesito pensarlo. Es imposible. El cerebro convierte a los hombres en cobardes. Créeme, será un buen principio para ti. ¿Neriman? Sí, excelente. Llegas justo a tiempo. Me preguntaba en dónde estabas. Vendrás conmigo, Masid. Vamos. No iré, Neriman. Debes esperar. Primero él debe firmar ese contrato. Es cierto, la firma. Felicidades, amigo. Felicidades.
Buen provecho. Como dicen, mató dos pájaros de un tiro. Bueno, en este caso fueron dos tiros. ¿Qué sucede, Nasid? No será tan fácil, Neriman. Pero me tomaste de la mano. Lo hice, solo para no hacerte quedar mal. ¿Ahora quieres vengarte de mí? No, Neriman. Solo que no te creo. Nasid, deja de tratar de lastimarme. Ya lo hiciste, por favor. Hasta luego, Neriman. Haré que creas en el amor, Masit. Vamos, anda. Pelín. ¿Qué pasa? ¿No puedo deshacerme de ti? Yo estaba preocupado por ti. ¿Qué es lo que quieres ver, Honor? ¿Quieres verme sufrir? No conduzcas así, Pelín. ¿Qué te importa? Déjame. No lo haré. Nunca lo haré aunque me obligues. ¿Qué estás diciendo? Pelín. No puedo soportar verte así. Por favor, deja de ir con Masit. Trata de estar con una persona que de verdad te quiera. En el mundo hay más gente. Masid no es el único, Pelín. Para mí no hay nadie más que él, Honor. Pero aquí estoy. Y yo te quiero. Siempre te he querido. ¿Cómo te atreves? Olvidaré lo sucedido, pero tú no lo olvides, ¿de acuerdo?